Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez por fin están divorciados. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos en Espectáculo Show TV. Muy buenas noticias para Chiquis Rivera, pues por fin ella y el cantante Lorenzo Méndez están divorciados. Y es que a poco más de un año de que se iniciara el proceso, los cantantes ahora sí se pueden decir divorciados. Hay que recordar que esta separación ha sido un dolor de cabeza, sobre todo para Chiquis, e incluso tuvo que pedir la intervención de la justicia, pues Lorenzo Méndez era el causante del atraso de su separación legal, pues él no entregó en tiempo y en forma papeles sobre bienes, entradas de dinero, por lo que todo se atrasó, y Chiquis tuvo que pedir al juez que castigara a Lorenzo por hacer largo el proceso y evitar entregar este papeleo, a lo que se accedió y Lorenzo tuvo que pagar una sanción de $3,000 por lo dicho antes. Sin embargo, por fin se logró. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se habrían divorciado el pasado 13 de junio. Así señalaron los papeles a los que habrían tenido acceso el diario Los Angeles Times. El divorcio habría sido por la figura de no fault o divorcio sin culpa, es decir, ninguna de las partes debe de admitir culpabilidad legal alguna. Recordemos que Jenny y Lorenzo se casaron el 29 de junio del 2019, luego de 3 años de noviazgo, en medio de una gran ceremonia. La pareja se dio al sí, que duró poco menos de un año, pues en septiembre de 2020 la cantante anunció que se había separado y comenzaría en el proceso de su divorcio, un proceso largo y tedioso, de estira y afloja, donde incluso intentaron regresar, pero no lograron reconectar, y al final el divorcio fue inevitable.